Sara tiene un corazón grande que a pesar de todas esas las cosas que le dijo Ricky, igual ella se despidió de todos con amor y alegría. Hoy salió Sara. Llegó hasta donde ella quiso llegar y hasta donde Dios se lo permitió. Todos aquí estamos de acuerdo en que estuvo bien bueno que Escudero pusiera a Ricky en su lugar. Me declaro fan de Escudero, se fue Sara, pero qué chévere que lleguen a fusión las mujeres más top. A falta de un hombre y una mujer por salir antes de la siguiente etapa, creo que lo justo es que salieran JP y Aleja. Éxitos en la vida. Escudero, qué excelente ser humano, así como Ivan. Adelante Gama. Que este ciclo sea mejor y logren lo que se merecen. Escudero me enseñó algo muy bueno, es que por muy mala jugador que seas no debes menospreciar a nadie, ser muy positivo y seguir dándola sin importar lo que digan los demás, por muy real que sea, como dice Ricky, él como capitán tiene que creer en ella y apoyarla en que si puede eso hace un buen capitán, y que le dijo Kate a Ricky también es muy cierto. Admiro de Sara, como ella mantuvo en calma en medio de tantos señalamientos del equipo. Veo en ella una chica noble, hasta inocente. En el mundo quedan pocas personas así. Que tenga muchos éxitos. Me daría mucha risa donde Beta no gane pruebas luego de todo ese trabajo mental que le hicieron a Sara para que saliera. Ricky como amigo es peor que un ex tóxico. Es curioso que Sara llegó tan lejos sin haber creído en ella, porque nunca creyó en ella. Todo el tiempo pensó que alguien más la iba a sacar desde el principio y la vida misma le mostró que tenía las habilidades y capacidades para sacar a mujeres muy fuertes y aún así no se dio cuenta de ello. Siguió pensando que era mala en comparación con las demás. ¿Qué hubiera pasado si en realidad hubiera creído en ella? Definitivamente la mentalidad es demasiado importante. Bueno, por fin Sarita paró de sufrir, y de paso muchos de los seguidores del desafío también. Pero no te sientas mal, muchos sabemos qué se siente cuando estamos bloqueados, cuando lo único que queremos es desaparecer de donde no queremos estar, así se acabe el mundo. Yo sé que te sentiste aliviada cuando acabó la prueba y que por fin vas a casa. Eres una niña muy noble de un bonito corazón. Eres un ser de luz. Sarita habló algo que mucha gente pasa por debajo la mesa y es la salud mental. Estamos claros que ella atleta no esperó esa guerra de maltrato psicológico por parte de Ricky, Julie y Kat no fue nada fácil. La salud mental en muchos casos es más importante que la física, así que bien por Sarita Escudero, gracias por decirle sus vainas a Ricky. Alguien tenía que hacerlo. Muy mal por Beta, hacer sentir súper mal a Sara para que terminar de decidir en irse. Me imagino que si ella era la peor, ahora Beta va a ganar todas las pruebas. Me tomé un momento para analizar a Ricky y comprendí que lamentablemente esa es la forma que él aprendió para apoyar, porque es la forma soberbia de la que seguramente le enseñaron. Esperemos que su paso en el box le enseñe un poco sobre la empatía y aprenda otras formas de dar consejos y responder ante adversidades. Sara es una muñequita de emociones, la puedes ver como calmada, paciente, con una mentalidad fuerte, pero todo eso a un punto en como espectador te desespera porque uno quiere ver acción, adrenalina y que se maten en esas pistas. Admiración de verdad hacia ella porque muchos las juzgan, pero te aseguro que ninguno de los que han estado en el desafío lo harán. Eres una guerrera y qué bueno que tuviste el coraje y la fuerza mental como para decir excedí mi límite y hasta aquí llego. Ojalá muchos de nosotros tomemos ese ejemplo. Sara, un ejemplo de fuerza, tal vez no física pero sí mental, la niña más joven y la que más soportó situaciones sin llegar a sucumbir, solo al final. Sara es de un corazón enorme y merece muchas cosas. El problema de Beta es que Jan, Rick y Julie son los únicos que salen a ganar, Sara y Kate siempre es un miedo y todo lo hacen mal, y Escudero poco a poco ha comenzado a ayudar un poco más. Felicitaciones para Sarita, sé que tienes capacidades físicas que no vimos, una dura mentalmente, una personalidad increíble para aguantar la desconfianza que los compañeros sembraron en ti, aunque como ser humano creo que la falta de alimento te cobró factura.
Recuerdo que aparte de las muertes que enfrentaste, en algunas pruebas superaste a personas de las que supuestamente se espera que lo hicieran mejor que tú, y para completar si perdían pruebas en la que tú estabas y, si bien fallabas, te lo hacían saber, no de la mejor manera. En muchas ocasiones, pero no una sino varias pruebas en la que no estuviste no las ganaron. Qué pereza ver una persona como Sara en una competencia como el desafío. ¿Qué sentido tiene llevar a una mujer tan delicada y que nunca ha realizado ningún tipo de deporte como tal? Le quita competitividad a la competencia. Eso es como ver jugar el Real Madrid con el equipo mío del barrio. Sin duda alguna, qué alegría que salga esta mujer del desafío. En Beta se refleja la pésima gestión de su líder, por algo no han ganado nada. Y bien por Escudero que le dijo sus verdades, además de apoyar a Sara que a su manera demostró su fortaleza, llegó lejos, se salvó de un desafío a muerte y eso no es fácil, creo que hizo más que la Aleja que lo único que busca el quitarle el novio, mozo o lo que sea, a la stripper. El tal Ricky debería tomar clases de cómo liderar un equipo con Sensei. Ay, Daniela criticando a Sensei. Jajaja, al mejor competidor del juego. Eso sí me dio mucha risa, y después el gesto que hace como que nada le importa, pero luego sí se queja y critica a los demás y mete cizaña. La doble moral de Alpha. Todos aquí estamos de acuerdo en que estuvo bien bueno que Escudero pusiera a Ricky en su lugar. Me declaro fan de Escudero, se fue Sara, pero qué chévere que lleguen a fusión las mujeres más top. A falta de un hombre y una mujer por salir antes de la siguiente etapa, creo que lo justo es que salieran JP y Aleja. Sara tiene un corazón grande que a pesar de todas esas las cosas que le dijo Ricky, igual ella se despidió de todos con amor y alegría. Hoy salió Sara. Llegó hasta donde ella quiso llegar y hasta donde Dios se lo permitió. Éxitos en la vida. Escudero, que excelente ser humano, así como Ivan. Adelante Gama, que este ciclo sea mejor y logren lo que se merecen. Escudero me enseñó algo muy bueno, es que por muy mala jugador que seas no debes menospreciar a nadie, ser muy positivo y seguir dándola sin importar lo que digan los demás, por muy real que sea como dice Ricky, él como capitán tiene que creer en ella y apoyarla en que si puede eso hace un buen CAPITAN, y que le dijo Kate a Ricky también es muy cierto. Admiro de Sara, como ella mantuvo en calma en medio de tantos señalamientos del equipo. Veo en ella una chica noble, hasta inocente. En el mundo quedan pocas personas así. Que tenga muchos éxitos.